de Villa Cañas, esta noche en este escenario, en este ring, bueno, va a haber un amplio panorama de boxeo profesional y amateur. Es decir que, bueno, lo que es Tele Junín, Nocavo 8, Pasión Deportiva, ya vamos con la acción arriba del ring. Bueno, gracias Tomás. Vamos ahora entonces con las tres principales peleas de esta noche. Duelos entre argentinos y brasileros. En la primera pelea, Fidel Ruiz Díaz de Chaco va a enfrentar al brasilero Eduardo Nilder. Pelea pactada a 6 rounds. En la siguiente pelea, Anaí, la indiacita López, nuestro crédito de Junín, va a enfrentar a la brasilera Fabiana López, pelea pactada a 8 rounds. Y en la última pelea de la noche, Emiliano La Cobrita Domínguez, de Tío de Lina, va a enfrentar a Leandro Méndez Pinto, el brasilero, pelea pactada a 10 rounds. Vamos con las peleas. Riera, operador inmobiliario. Entra un cliente y sale un amigo. Las buenas noticias, ¿dónde están? En Kiosco El Celeste, de Juan B. Justo y Rivadavia. Hugo Sieri, materiales para la construcción. Precios, calidad y nuestra mejor atención. Pablo Genovese, tren delantero, alineación y balanceo, y lo que necesites para tu automóvil. Suplemento Junín, todo en suplementos dietarios para acompañar tus dietas y entrenamientos. Vitaminas, proteínas, creatinas, Alberdi 5. Con vivos blanco el brasileño, el rubro el brasileño, está Ruiz Díaz atacando, tira a la derecha sobre la cabeza de Milder, el brasileño, que bueno, se le cayó el protector bucal en los primeros instantes. Vamos a ver si repite lo que yo estaba diciendo recién, ahora no, pero ahí está Ruiz Díaz, el argentino, tirando a la derecha, también le cruzó a la izquierda, y bueno, a la izquierda sobre la cabeza de Milder. Otra vez me parece que ya está sintiendo las manos de Ruiz Díaz, se agarra Milder, el brasileño, se agarró, ahí está Ruiz Díaz, gancho al hígado de Ruiz Díaz, sintió el golpe, y ahí está el uppercut justito a la punta de la mandíbula, cayó el brasileño Milder, le está contando el árbitro, se va de cabeza, va a terminar esta pelea por la vía rápida. 4, 5, 6, 7, 8, 9, fuera. Ha ganado Ruiz Díaz por nocao, se vuelve a caer, está como borracho. Ahí está la victoria del Rayo, Ruiz Díaz.
pantalón azul con remerita negra, la brasilera, que se dan cuenta por el peinado, ¿no? El color de la piel, morocha. Anaí López tiene una pollenita blanca, tiene la remerita rosa. Anaí López, la indecita, contragolpea enseguida a Anaí López, pero llegó bien la derecha de Anaí López sobre la cabeza de la brasileña. Pantalón azul con la ramerita negra y azul, la brasileña está enfrentando a la indecita López, que está invita de la ciudad de Junín. Pollerita que está con mucho brillo. Y la remerita rosa tiene la juninense. Anaí López. Se están estudiando todavía las boxeadoras. Es a 8 rounds. Quiere contragolpear a Anaí López. No lo pudo hacer porque le dio paso atrás la brasileña. Son 2 minutos por 1 de descanso. Tiró 2 manos a Anaí López, pero hizo el paso atrás la brasileña, que es más alta. Ahí la contragolpeó enseguida la juninense. Segundo round. Segundo round profesional de semifondo. Fabiana Rodríguez López de Brasil está enfrentando a Anaí, la indecita López. Centro del ring para la brasileña, que es un poco más alto. Más alta que la de la ciudad de Junín. Puntea con la izquierda, Anaí. Está esperando que se decida Anaí López. Ahí está, la izquierda sobre la cabeza de la brasileña. Recién le termino de decir cómo sale con el paso atrás enseguida la brasileña. La deja fuera de distancia a Anaí López, pero de todas formas se la ingenió para conectar algunos golpes a Anaí López. Se siguen estudiando las dos boxeadoras, la brasileña que no se... Ahí ya la gente empieza a reprochar. Buena a derecha de Anaí López sobre el rostro de la brasileña. Buena otra vez el boleado de derecha de López sobre la cabeza de la brasileña. Todavía la brasileña no ha tirado golpes en este segundo round. Último 10 segundos de esta segunda round. Y ahí está contragolpeando la juninense. Vuelta y ahí está con la izquierda al rostro de la brasileña. Tercer round de este combate de semifondo femenino. Fabiana Rodríguez López de Brasil enfrenta a Anaí, la indecita López de la ciudad de Junín, la argentina, de estar ahí a la expectativa para ver si conecta alguna mano. Pero Anaí López otra vez la izquierda y le cruza también la derecha. Es más baja la argentina, 49 kilos 600 gramos para la juninense, 50 kilos y pico la brasileña. Ahora sí, quiso tocar la brasileña, que tiró el 1-2, pero también recibió el contragolpe. Y otra vez la izquierda de Anaí sobre la cabeza de la brasileña. Centro del ring, mueve el brazo izquierdo la brasileña. Ahí se conectó la izquierda, boleado de la argentina, que rozó sobre la cabeza, la llama a la argentina, le advierte ahí el árbitro, tiró a la derecha la brasileña. Último 10 segundos de este segundo round. Y ahí está, le conectó en la nuca Anaí López. López.
cuarto round de este combate de semifondo femenino. La dos López frente a frente de la Argentina, Anaí López, que tiene la pollerita que es brillosa, con las izquierdas y con las derechas, Anaí López. Se estudian las dos boxeadoras. Es a 8 rounds de 2-1. La primera pelea para Anaí López a la distancia de 8 rounds. Buena la derecha y otra vez le cruza la derecha al plexo. A Rodríguez López, la brasileña. Se queda en el rincón ahí la brasileña izquierda de Anaí López sobre la cara de la brasileña y otra vez le conectó la izquierda. López retrocedió enseguida la brasileña. Ha recibido 3 o 4 manos muy claras de parte de Anaí López. Le tira a la izquierda, retrocedió enseguida la brasileña. La brasileña que quiso tirar a la izquierda, que no llegó a destino. Último 10 segundos de este cuarto round. La pelea es a 8 de 2-1. Y la campana dice final del cuarto round. Quinto round de este combate al semifondo. Anaí López, la junenense, está enfrentando a la brasileña Rodríguez López. La dos López frente a frente. Buena la derecha y otra vez la derecha también le cruza a la izquierda. Se quejó de que hubo un golpe bajo, pero ahí está cruzándose la brasileña. Se enojó y fue con todo al ataque Anaí López. Ahí está Anaí López, otra vez la izquierda de Anaí López, se está quejando. Vuelve a las cuerdas la brasileña, Aina López tira a la derecha, la brasileña no llegó a destino. Anaí López le cruza a la izquierda, también la derecha, y no llegaron a destino, último 10 segundos. Y ahí está, cuerpo a cuerpo, ya se separaron otra vez. Y Anaí López, y le agacha la cabeza a la brasileña. Y de final de un nuevo round. Sexto y último round de esta pelea femenina entre la brasileña Rodríguez López enfrentando a Anaí, la Indiecita López de la ciudad de Junín, Argentina y Brasil frente a frente. Último round de esta pelea internacional, primera pelea internacional para la juninense. Una larga izquierda de López que no llegó a destino, retrocedió a tiempo la brasileña. Siempre la que ataca es Anaí López, la indecita. Sigue retrocediendo la brasileña. Con la izquierda, la va punteando con la izquierda Anaí López, último a 10 segundos. Y otra vez le agarra la cabeza a la argentina. Anaí López, que dice final. Final de esta pelea. 5, todas favorables a la ganadora.
aquí en Villa Cañas, provincia de Santa Fe, se van a enfrentar el boxeador de Brasil, se trata de Leandro Méndez Pintos, el pelado Pintos, le vamos a decir, está enfrentando a la Cobrita Domínguez. Estamos en el primer round entre la Cobrita Domínguez y Pinto, el brasileño, el calvo Pintos, el brasileño, que está recibiendo el toqueteo de la Cobrita Domínguez. Como siempre, tiene su estilo de atacar a los rivales la Cobrita, a pesar de que no tiene mucho poder en los puños, pero le podemos decir a todos que Domínguez tiene una virtud, tiene mucha puntería. Cuando tira, realmente es impresionante. Ustedes fíjense que no desperdicia casi nunca los golpes. Ahí estuvo conectando la derecha sobre la cabeza de Pinto. Asimileo otra vez, fue al ataque la Cobrita Domínguez, lo frena con la izquierda, lo vuelve a trabar Pinto. Pero otra vez pasa Domingo al ataque. Últimos 10 segundos de este primer round. Y la campana dice final del primer round. Segundo round. Segundo round de esta pelea internacional. La de fondo en Villa Cañas, provincia de Santa Fe, el sur de Santa Fe. Aquí estamos con Nocau 8, aquí estamos Pasión Deportiva, aquí está Telejunín presente en este evento deportivo de los puños. En el combate de fondo, la Cobrita Domínguez, el hombre de Teodolina, está enfrentando al brasileño Pintos. Gancho al hígado de la Cobrita, también la derecha sobre la cabeza de Pinto. Se agacha el brasileño, eludió un golpe, conecta bien la derecha sobre la cabeza de Domínguez. Están trabajando cuerpo a cuerpo, lo siguen en la Cobrita Domínguez. Retrocede el brasileño Pinto. Otra vez la derecha de Domínguez sobre la cabeza de Pinto. Ahí contragolpea al flecho Pintos. La izquierda de Domínguez le toca la cabeza. Se agacha Pinto. Se puntea con la izquierda la Cobrita Domínguez, recibe también la izquierda de Pinto, el 1-2 sobre la cabeza de Pintos a la Cobrita. La Cobra que estaba castigando Pinto y termina el round. Tercer round de esta pelea, la de fondo en el gimnasio del Club Sportman de acá de Villa Cañas. Están combatiendo el brasileño Pinto y la Cobrita Domínguez. Buena a la izquierda de la Cobrita sobre el rostro de Pinto. Ese golpe llegó con claridad. Otra vez la izquierda de la Cobrita, le tira también el 1-2. El brasileño a la Cobrita, uno de esos golpes llegó, el otro no. Otra vez la izquierda de Pinto sobre la cabeza de Domínguez. Siempre va al ataque Domínguez con la izquierda sobre la cabeza de Pinto. Pinto también tira a la izquierda, puntea con la izquierda Domínguez, aperca de Domínguez. La derecha que quedó en el vacío, siempre retrocede el brasileño, a la izquierda de Domínguez, terminó en el vacío y
contragolpeó Pintos, el boxeador de Brasil, este brasileño que ya ha venido en dos o tres oportunidades a nuestro país. Es un boxeador complicado, no es sencillo. Si digamos que la cobrita no va a tener, dice, se quejó de golpe bajo, a mi gusto, fue la línea del cinturón, Como hombre argentino tiene la gran obligación de ser protagonista. Esta noche aquí en Villa Cañá ha venido mucha gente de Teodolini y la campana dice final del round. Cuarto round de esta pelea internacional entre Pinto, el brasileño, Rodríguez Pinto, y la cobrita Domínguez, el hombre de Teodolina. Amaga, pero no se decide a tirar los golpes. Ahí tira un golpe debajo de la línea del cinturón. La cobrita no dijo nada, ahí se acomodó la coquilla. Producto de que había llegado ese golpe debajo de la coquilla. Trabaja la cobrita Domínguez con el gancho al hígado. Y enseguida le tiró el cuerpo arriba Pinto, el brasileño, al argentino. Pelea complicada por la experiencia que tiene el brasileño. Se las ingenia como para no dejarlo trabajar a su rival. Sabe cómo es el tema de un boxeador complicado, como lo es en este caso Pinto. Ha venido varias veces a la Argentina, vuelvo a reiterar. Último 10 segundos de este round entre el brasileño Rodríguez Pinto y la cobrita Domínguez, y la campana dice final del round. Quinto round de esta última pelea profesional en el gimnasio del Club Sportman de Villa Cañas. Están combatiendo a la cobrita Domínguez, el hombre de Teodolina, que está enfrentando al brasileño Rodríguez Pinto. Este brasileño que es mañoso, es la gran verdad. Leonardo Rodríguez Pinto, pantalón negro, está enfrentando a la cobrita Domínguez, el argentino, pelea internacional, por puntos digo, vuelvo a reiterar, la cobrita Domínguez la gran mayoría de las peleas la ganó por punto, porque tiene un estilo de boxeo muy interesante, Domínguez. Buena a la izquierda, ahí el público la festejó esa mano, se cubrió enseguida bien. Rodríguez Pinto, tiró a la derecha Rodríguez Pinto, también la izquierda, recibe la izquierda de la cobrita Domínguez, último 10 segundos de este round. Lo puntea con la izquierda de la cobrita Domínguez, va a terminar el round, va a sonar la campana y sonó nomás la campana. Ya entramos en el sexto round de esta pelea internacional entre la cobrita Domínguez y Leonardo Rodríguez Pinto, el brasileño, pantalón negro, el brasileño, el hombre calvo. Siempre va al ataque de la cobrita Domingo, boleado de derecha sobre la cabeza del brasileño Pinto. Quiso pasar al ataque ahora el brasileño Pinto, pero él cuando conecta debajo de la línea del cinturón, no dice nada, Es un boxeador, el brasileño, muy complejo. Y ahora quiere pasar al ataque porque el rechifle del público contra el brasileño a la izquierda lo hizo saludar y otra vez lo hizo retroceder. Ahora va el castigo. Parece que se quiere prender el brasileño Pinto. Lo está esperando la cobrita. Otra vez el gancho al hígado. Menos mal que no se... Con este gancho al hígado no se quejó,
no dijo nada en esta oportunidad, porque la otra fue el golpe más arriba y se quejó. Le baja a la derecha, aperca también de la cobrita Domínguez. Tira a la derecha también, Pintos, quedó en el aire. La izquierda, gancho al hígado otra vez de la cobrita Domínguez. Otro gancho al hígado, le cruza a la izquierda sobre el mentón a Pintos, que sigue retrocediendo, y lo abrazó nomás. Pinto no lo dejó trabajar al boxeador argentino. La cobrita Domínguez, que recibió la izquierda de parte de Pinto, quiere pasar al ataque el brasileño, pero es la cobrita que lo toca con el 1-2, le agacha la cabeza y la campana dice final del round. Séptimo round de este combate internacional, el complicadísimo Leonardo Rodríguez Pinto está enfrentando a la cobrita Domínguez de Teodolina. Centro del ring otra vez para la cobrita Domínguez. Buena a la izquierda de la cobrita de respirón, pero lo tocó a la cabeza. Ahora sí, la derecha de Pinto sobre la cabeza de Domínguez. Se quejó Domínguez de un golpe en la nuca. Buena a la izquierda de Domínguez. Le tiró 3 o 4, iba retrocediendo, pero la última llegó. Ahí está, muy buena a la izquierda, le hizo saltar gotitas de agua de la cabeza. A pesar de que es calvo el boxeador brasileño. Ahí están, ya entran en los últimos segundos de este round y la campana dice final del round. Octavo round de esta pelea de fondo en Villa Cañas. La cobrita Domínguez, el argentino, está enfrentando a Leonardo Rodríguez Pinto, boxeador brasileño, complicadísimo, mañoso, no dijo nada a la cobrita Domínguez. El golpe no llevó potencia, pero el golpe llegó. Fuera el reglamento. Por lo que es el rival de la cobrita, boxeador mañoso, agarra. Cuando siente alguna mano que realmente comentó muy bien el rival, lo traba. Tal ese caso que ahí la izquierda de Domínguez llegó de pleno sobre la cabeza de Leonardo Rodríguez Pinto. El brasileño, que está retrocediendo, se abalanzó la cobrita Domínguez, enseguida nomás le tocó el brazo. Bueno, el boleado de la cobrita Domínguez llegó, pero vio cómo asimiló enseguida bien ahí los últimos 10 segundos de este octavo round de esta pelea principal, la pelea de fondo. Aperca de Pinto quedó en el aire. Noveno round de esta pelea de fondo entre Leonardo, dos veces la izquierda de Domínguez, también el uppercut de Domínguez en la mandíbula de Pinto. Otra vez pasó de largo con el cross de izquierda Domínguez. Cancha al hígado de Domínguez. Puntea con la izquierda también Rodríguez Pinto. Están cansados ya los dos boxeadores. Están en el noveno round. Ahora sí le toma el brazo Domínguez a Pinto. El referí le dio indicaciones. Buena a la derecha al flexo de Pinto. Asimiló bien la cobrita Domínguez. Le baja la izquierda sobre la cabeza al boxeador de Brasil.
Pancha luego de la cobrita. Otra vez quedó en el aire y recibe la izquierda de Pinto Domínguez. Otra vez le tiró la derecha sobre el hombro a la cobrita Domínguez. Sigue agarrando el brasileño Pinto, último 10 segundos, ya termina la anteúltima vuelta de esta pelea de fondo en Villa Cañas y la campana del final del round. Último round de esta pelea internacional, se saludan los dos boxeadores, ya están combatiendo en la décima vuelta, se cruzaron duro y a la cabeza, ha salido a trabajar Domínguez, pero recibió también la izquierda del brasileño. Domínguez que sigue atacando, aperca del brasileño, le hizo saltar gotitas de agua al argentino. Es un boxeador con mucha experiencia, que no va a ser nada fácil poder noquearlo. Si bien es cierto que la cobrita Domínguez no tiene potencia, recién acomodó bien los golpes la cobrita Domínguez. Enseguida amarró y cuando estaba amarrado pegó el brasileño con la derecha. Sobre la cabeza de Domínguez le tiró en la larga derecha. Y ahí estuvo dos veces el brasileño tocándolo a la cobrita Domínguez. Se enojó con la cobrita Domínguez. Con la izquierda lo punteó varias veces a este brasileño. Y otra vez están cuerpo a cuerpo. Está el brasileño defendiéndose de los probables envíos de la cobrita Domínguez. Están a la distancia. La cobrita Domínguez tiene una perca y otra perca más. Últimos 10 segundos de esta pelea. Ya va a terminar y la campana, dice la campana, basta de esta pelea. Todas favorables al ganador por puntos en fallo unánime. El invicto campeón de la liga. Riera, operador inmobiliario. Entra un cliente y sale un amigo. Las buenas noticias, ¿dónde están? En Kiosco El Celeste, de Juan B. Justo y Rivadavia. Hugo Sieri, materiales para la construcción. Precios, calidad y nuestra mejor atención. Pablo Genovese, tren delantero, alineación y balanceo, y lo que necesites para tu automóvil. Suplemento Junín, todo en suplementos dietarios para acompañar tus dietas y entrenamientos. Vitaminas, proteínas, creatinas, Alberdi 5. Bueno, hemos presenciado todo el festival de box aquí en el Club Sportman de Villa Cañas. Esperando que haya sido del agrado de todos ustedes, les decimos que esto ha sido todo por hoy. Nos vamos, pero seguramente en pocos días ya nos vamos a reencontrar otra vez con el deporte de los puños. Que tengan muy buenas noches para todos.